¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Noticiero Paréntesis.tv. Les hemos dicho desde que ha comenzado este proceso electoral 2021 y pandémico que todos tenemos algo, mucho o poco que hacer, pero absolutamente nadie se puede apartar de cara a este proceso electoral que se antoja muy distinto e histórico. Pero no solamente hablamos de candidatos y con candidatos, porque deben saber ustedes que cuando ellos toman una decisión o cuando los invitan a participar en un proceso electoral y posteriormente se vuelven funcionarios, tendemos a pensar que se trata de un político, con la imagen que ustedes consideren necesaria. A lo mejor son excelentes, pero poco miramos al fondo, poco miramos al tema de la familia y qué pensarán ellos o qué tienen que decir ellos, los cercanos, los que tienen que soportar a veces o disfrutar el tema de la política en la que se ha metido el padre de familia, en la que se ha metido el tío, la mamá, etcétera. Los apellidos se conocen y por eso se juzgan. Pero nosotros hoy queremos entrar realmente al corazón. ¿De quién? Pues de la familia, porque es importante. O si no, ellos lo dirán. Precisamente tenemos a un invitado que va a compartir con nosotros parte de su historia, porque se trata de eso. Al final de cuentas somos personas, somos seres humanos y formamos parte siempre de una familia. Y algo nuevo o algo bueno hay que contar. Ya le quiero dar la bienvenida a nuestro invitado, porque nos va a compartir realmente su experiencia de vida. ¿Cómo estás? Bienvenido, Mati, por favor, preséntate. Buenas tardes. Mi nombre es Oliver Chaín Curi. Como bien lo dice Mati, quiere que hable un poco de mi experiencia cuando mi papá tuvo el honor de ser alcalde de esta bella ciudad, que fue en el periodo 2010-2013. Como bien me preguntas, pues fue para la familia, fue algo muy difícil. Sí, ¿por qué es difícil, Oliver? ¿Cómo estabas situado en ese momento? Si nos regresamos a esos años, ¿qué se siente ser el hijo del candidato o del presidente municipal, del político, hoy del expresidente? Mira, pues la verdad, estoy lleno de orgullo por el trabajo de mis papás. Me enorgullece mucho su trabajo. Y vaya, es como todo en la vida, hay que sacrificar muchísimas cosas. Yo como hijo de un alcalde, si nos remontamos al 2010, sí, claro. Yo estaba en la plenitud de la vida, pero en una edad perfecta para hacer y deshacer, y lo cual, pues mi papá habló con mi hermano y conmigo para decir, a ver chavos, ahora sí, asciende en cabeza, no quiero desmanes, no quiero nada, no quiero más periodicazos, porque vaya, qué forma de atacar a mi señor padre. Está muy de moda ahorita el chayote. Yo no sabía. ¿Qué es eso para mí? Yo no sabía qué era eso. ¿En dónde lo escuchaste? Y mi papá creo que en su periodo tampoco supo. Por eso es que fue tan atacado, ¿no? Durante su administración. ¿Pero para ti qué era? Porque de repente uno escucha el hijo del candidato y pareciera que pues se trata de una persona que tiene la vida arreglada, como si no sintiera algún señalamiento, cuestionamiento que se le hace a la figura que al final de cuentas es paterna, ¿no? Para ti es tu papá. Sí, vaya, es mi papá y siempre será mi papá, ¿no? Me repites tu pregunta. ¿Para ti qué significaba eso de ver que eras el hijo de un candidato a lo mejor cuestionado, no acostumbrado a esta parte de que a lo mejor ya era una figura pública? ¿Y tú cómo te sentías o qué pensabas de esto? Mira, Mati, a la hora de que mi papá decide entrarle a servir a Orizaba, porque nada más entró a eso, o sea, pues la verdad es que nos por así como dicen, nos peló la piña a mi mamá, a mi hermano y a mí. Y vaya, mi papá fue un hombre entregado. Me decías anteriormente que qué se siente ser hijo de un expresidente. ¿Cómo me dijiste? Mira, de algún modo, yo tengo la idea en los medios de comunicación de que el presidente municipal Hugo Chaín Maluli hizo como su mayor esfuerzo, logra esta administración municipal como si pasara gris. Como si pasara gris, quiero decirlo, porque no es ajeno y no me van a dejar mentir quienes hoy nos escuchan y nos siguen en esta transmisión. Cuando termina esta administración municipal,
terminó la administración municipal de Hugo Chaín Maluli y me parece hasta injusto. Te voy a decir por qué. ¿Quién construyó y quién logró el teleférico de Orizaba, por ejemplo? Y casi nadie lo dice. ¿Eso tú lo veías? ¿Eso tú alcanzaste a notarlo? Mira, sí, sí lo noté. Hasta la fecha lo sigo notando. Pero para mi papá es irreverente. O sea, es irrelevante, perdón. Es irrelevante porque mi papá entró no para que lo aludieran, ni para decir, puta focha ahí, el que hizo esto. No, no, no. Fuimos todos los orizabinos. Respeto tu opinión y la de muchos que nos están viendo. Deben de sentir eso. Oye, sí, cierto, fue Hugo, no sé qué. Pero gracias a este tipo de administraciones, Mati, a un trabajo en equipo, que se va haciendo el equipo conforme pasan los años, pues, si no sería puro ego, ¿no? Yo, y pues así no se trata. Es eso, yo creo que debe de ser ejemplo, y es más, ya es estudio, ya es un caso de estudio en el, con otro presidente, es un caso de estudio en el IPADE, de todo lo que hizo, su forma de trabajar, todo. Hay que darle seguimiento y ojalá y se replique este ejemplo de trabajo en muchísimos municipios de la República Mexicana, que sí se puede. Y si tú te sales tantito de tus valores, hay muchísimas tentaciones en la vida, no nada más en la política. Yo como marido, perdón, pide el micrófono, sí tienes tentaciones y todo, pero si tienes tus valores bien arraigados, no hay por qué salirse. Si te sales tantito, ya valiste gorro. O sea, te vas a ir como, hay una expresión muy vulgar, dicen, como gorda en tobogán. Pero si no, o sea, mi papá siempre estuvo derecho, respeto tu punto de vista y el de muchos que a lo mejor así piensan, pero no, mi papá está súper tranquilo. Yo tiene ya un tiempecito que ya no vivo con él, pero es un hecho que él duerme en paz y se entregó, y es más, él es el que está con tremenda gratitud de que la ciudadanía confía en él. Todavía cuando nos vemos y llegamos a salir, porque ya soy harina de otro costal, la gente se le acerca y le reconoce y le pide regrese, no sé qué. Mi papá no tiene ganas hoy de hacer nada, no tiene ganas de ser figura pública. La verdad es que sí fue un cambio. Sí, claro, pero yo me refería a esto por el manejo que se le dio a su imagen en los medios de comunicación y que a mí me parecía injusto que a lo mejor etiquetaran a otra administración que logró el éxito, que sí fue, así fue, pero lograr una administración municipal, entregarla estable, darle mantenimiento a aquello que te han dejado como administración municipal grande, crecido, porque se nota cuando no se había hecho anteriormente. Entonces le toca venir y lograr una estabilidad y conservar una ciudad y una administración, finanzas sanas y lograr hasta consolidar el teleférico. A esa parte me refiero y posteriormente pues como que no era así reconocido ampliamente y a muchos, tengo que decirlo, se les olvida, como que fue esa administración municipal la que logra esto que es ahora el orgullo de la ciudad y que ha hecho pues un detonante o el atractivo más importante turísticamente hablando que tenga la ciudad. A esa parte me refería. Te están enviando saludos a través de las redes sociales que nos están mirando. El señor Sirenio Rodríguez Fuentes envía saludos a Oliver. Gracias por compartir tus experiencias, está diciendo, y quiero que ahora ya nos vayas mencionando y que te autodescribas. También te manda saludos Heriberto Castelán Saldaña, te está felicitando. Erika Tres, saludos a Oliver. Oye, pero quiero que nos platiques, ¿quién es Oliver? Realmente, ¿quién es? Nosotros a lo mejor conocemos al hijo del político, pero lo que te decía al principio de esta entrevista, pues pensamos como que ya todo lo tienen resuelto porque ustedes provienen de una familia que tiene una situación resuelta en todos los aspectos, pero son seres humanos. ¿Quién es Oliver? Platícame. Okay. Mira, Mati, me encantó eso que acabas de decir, de que tiene una situación resuelta, entre comillas. Digo, el sol no se puede tapar con un dedo,
Es como si Orizaba ya está resuelto para siempre. No es cierto. Hay que darle mantenimiento, debemos de seguir. Y así es la familia, los negocios familiares, así deben de ser. Vaya, sí, tiene razón. Nací en una familia pues, que trabaja muy duro. Mi papá, vaya, se empieza a trabajar a las 6 de la mañana, llega a dormir a la casa, siempre. Pero pues hay que seguirle trabajando, porque sí, a lo mejor dirán que soy junior o que... ¿Cómo dicen ahora? Sí, sí, exactamente, la traducción inmediata es... De la gente, ya, ¿no? Tienes la vida resuelta, ¿qué puedes necesitar? Mira, ¿A qué puedes aspirar? Yo te voy a ser bien sincero, a mí nunca me gustó ese término para referirse a mí. Yo en el 2000, yo tengo una... Me presento otra vez. Tengo una enfermedad autoinmune que me detectaron en el 2003. A raíz de eso, yo, digamos que tengo otra vida. Sí, claro. O sea, desde ahí hay un Oliver atrás y un Oliver adelante. El Oliver de adelante, pues ya ve más a fondo, se le ablanda más el corazón, y está cañón. Claro, pero además tenemos unas imágenes que estamos por proyectar para todos ustedes, porque tú acabas de describir esto. Hay un antes y un después en la vida de todas las personas, pero tu caso, el que nos estás compartiendo hoy, es especial. Dinos por qué, descríbelo tú. Lo que nosotros vemos es a un joven empresario, vemos a una persona con esta sensibilidad, con esa sonrisa, con esa mirada transparente, porque ahora es lo que estamos viendo, pero detrás de todo esto hay un esfuerzo de familia, hay valores, hay un ser humano. ¿Cómo te autodescribes? Pues un tipo luchador. O sea, nada conformista, y a eso iba, en lo que dijiste de que pues nací ya un poco acomodado y todo. Nunca me gustó el estereotipo de junior y todo eso. Lo que pasa acá es que yo en el 2010, a raíz de una crisis de mi salud, me regreso a Orizaba, yo no estaba estudiando acá. Y acá pues me atiende mi mamá y mi papá y súper entregados y todo. Y odio el encierro. Vale, llevamos todos un año y tantos de encierro y está cabrón. Ahora, en ese momento me empiezan a surgir muchas ideas, muchísimas ideas de negocio. Y era o hacerlas en ese momento o clavarme en una depresión. Y pues siempre hay que mantener la mente muy, muy activa. De hecho, hay una materia en Harvard University que se llama Happiness. De felicidad. Aquí en esta materia de Harvard dice que ¿cuál es el secreto de la felicidad? No existe el secreto de la felicidad. El secreto de la felicidad son tus amistades, alejarte de las relaciones tóxicas, de amistad amorosa, de lo que sea. Y una de las más importantes es mantenerte activo socialmente. Y esto es mantenerme activo socialmente. Oye, ¿y si lo podías hacer? Porque ahora que estás mencionando este 2010, era determinante también para la vida política de tu papá. Sí. Que yo recuerde. Sí, la verdad es que no me guardé mucho. Eso sí, no salía yo en las noches, cualquier escándalo. Eran fotos acá de prensa. Sí. Que al final pues ya vas a entender, que no le acabo de entender yo a esta madre de la política. Pero viviste alrededor de este ambiente. Sí, pero sin entenderlo. O sea, ¿Pero cómo te afectó? ¿Te afectó esa parte de la política, del desempeño público de tu papá? No, o sea, estoy súper orgulloso de mi papá, pero caño, o sea, es un ejemplo de integridad que la verdad es que es enorme, ¿no? Ahí decides entonces emprender. Estamos hablando de un joven empresario, bueno, de una persona. Yo decidí emprender antes de que mi papá se lanzara. Fue, no recuerdo el año bien, pero creo que sí fue en el 2010 y las campañas fueron después de que yo decidí. Y sí, pues yo decido emprender. Me gusta la labor social, me encanta, que es otro de los consejos de esta materia de happiness. La labor social, el altruismo. ¿Pero lo haces porque tienes ganas o porque tienes los recursos para ser altruista? ¿Tú qué crees? No, porque tengo ganas. Vaya,
Mati, yo te contaría, esta entrevista acabaría mañana. Tengo rento locales y una de las personas que me renta me dijo: tu familia tiene más que mi familia, por eso no te voy a condonar ni un peso de renta. Está bien, señora, está bien, no hay problema. Vaya, era si algo podía usted aportar a la sociedad. ¿Por qué? Porque de este negocio que tengo comíamos 12 familias. Y yo cerré el primer mes cuando dijeron no corran a nadie, pero yo también me sentía con la obligación de respaldar a mi personal, de no correr a nadie, y lo logré, lo cual estoy súper orgulloso, es algo que me tiene muy feliz. No corrí a nadie. ¿Cómo le hice? No sé. Ya no estamos hablando del año pasado, el primero 2020, de la pandemia. O sea, no sé cómo le hice para sostener ese negocio y todos los demás. ¿Con valor y con valores será que lo sostuviste? Sí, totalmente, totalmente. Y la neta, pues porque mi papá me enseñó a siempre tener un fondo de contingencia, que por cierto se me acabó en agosto del año pasado. Se me acabó el dinero. Y yo hablo con esta persona en diciembre y bueno, con la persona que tu familia tiene más que yo, que no sé qué. Bueno, señora, pues mi familia podrá tener lo que sea, pero yo me abro un poquito. A mí me gusta ser emprendedor. A mí no me gusta, y vaya, mi papá no me lo permite estarle pidiendo dinero o algo. Vaya, le pido dinero y me da primero un madrazo, ¿no? Ponte a trabajar. O sea, por eso nunca le pido dinero y por eso nunca estoy esperanzado en ningún programa social, en nada de eso, porque esta es la edad que yo tenía en ese entonces, en el 2010, era, no sé, 24 años, y es la edad más productiva del ser humano. Si yo no aprovechara esa rachita, donde tengo toda la energía, a pesar de todos tenemos dificultades de salud, claro, económicas, de lo que sea, todos, no hay ninguna persona, vaya, ni Bill Gates, si me quieres llamar así, que no tenga, que tenga todo así. O sea, hay que chingarle, y hay que chingarle duro. Sí, porque cualquiera podría decir, pues es que nació en cuna de oro, este niño tiene la vida resuelta. Esa es la imagen que tenemos de los hijos de los empresarios, al final de cuentas. No es tu caso, ¿no? No. Yo decido emprender, le empiezo a lograr, y empiezo a crecer mis negocios. Pero porque yo así lo decidí. O sea, ¿y qué hice? Rompí los cochinitos que tenía desde chiquito. Siempre fui un tipo muy ahorrador. Y pues de ahí salió. Y la verdad es que me siento igual súper orgulloso de mí. Porque, vaya, doy fuentes de empleo. Y las mantuve a pesar de todo en el 2020. Y las sigo manteniendo. Y sigo creciendo en las fuentes de empleo. Que eso lleva a Orizaba a ser más próspera, ¿no? Y luego yo paso por otros comercios y digo, este güey tiene hasta el gorro, o sea, no respeta los lineamientos de la sanidad, de todo. Y al principio sí me pegaba eso. Ahora ya no, ¿a qué voy? De que yo sí respeto la separación que te pide el gobierno, todo. Y hay muchísimos que están así, Mati, o sea, hasta el gorro. Y bueno, no se vale. Pero mira, yo estoy súper tranquilo porque sé que mis comercios no se van a contagiar. Si se van al de junto, puede ser que sí. Y vas educando también a la gente, a quien depende de ti, porque además en medio de esta crisis estás sosteniendo empleos. Mira, Mati, yo en julio del año pasado me llegaron varios, en uno de los picos, me llegaron varios clientes. Y vaya, debes de tomar temperatura. Y se molesta la gente de que lo retachaba. Yo no iba a arriesgar a mi personal, que es lo más valioso que tengo en mis empresas, mis colaboradores, ni máquinas, no hay máquinas que suplan lo que mis colaboradores representan para mí. Aparte del cariño que nos tenemos, ya llegamos a formar una familia y eso está cañón.
y los retachaba a los que tenían temperatura. Es que es por el sol, es que no es cierto, o sea, el sol no te da fiebre. Discúlpame que tengo mis cubrebocas, pero pues por la misma enfermedad autoinmune, tampoco, y si yo soy, ¿cómo se dice? Que no... asintomático. Que no sea asintomático, pues te iba a contagiar. Que no, porque no salgo de mi casa. Oye, pero esa es una actitud responsable y es ser congruentes en el decir y el hacer. Te están felicitando porque dicen que Tani Guzmán dice que esos jóvenes emprendedores son los que necesita Orizaba. ¿Qué piensas de esto? ¿Y cuál es tu panorama sobre las elecciones de este año con esta experiencia que nos compartes, a lo mejor de éxito, pero también de esfuerzo, de constantes desafíos, de cómo sobrevivir en una crisis, de cómo a pesar de tener los recursos a nivel familiar, pues decides ser autónomo, decides trabajar con tu propio patrimonio, con tus ahorros, con lo que estás mencionando, que no se puede entender de otra manera si no tienes valores, si no tienes el valor además de salir adelante y compartir, contagiar, pero de entusiasmo y de trabajo a los demás. ¿Me repites? ¿Qué panorama tienes o qué panorama esperas de las elecciones de este año con toda esta experiencia que tú tienes? Que sean las elecciones en paz y vaya, ¿qué te puedo decir? No me gusta mucho meterme ya a la política. Pero de lo que has visto hasta ahora de los candidatos, mira, hemos abierto esta plataforma para todas las siglas. Imagínate que tenemos 14 partidos políticos que se están disputando gobernar una ciudad como esta en la que tú naciste, en la que has crecido como empresario, en la que eres hijo de un expresidente municipal. Son 14 partidos los que están levantando la mano con alguna opción y dicen, yo quiero ser presidente municipal de esa ciudad que Oliver hoy está dibujando. ¿Qué panorama te da esto? Mira, yo nada más puedo decir que pues, debemos de checar quiénes son. Yo todavía la vez estoy un poquito fuera ya del ambiente político. Tengo muchísimos amigos políticos y estoy muy, muy fuera de esto. Lo que sí hay que revisar es a las personas y su currículum, ¿no? Si son empresarios, hay que revisar sus empresas, qué tan exitosas son sus empresas. Si son familiares, qué tan exitosas son las empresas familiares. ¿Eso te dice cómo pueden hacer gobierno? ¿Así sí, piensa un empresario? Sí, por supuesto, Mati. A ver, digo, no quiero hablar mucho, pero... eso me dice muchísimo. A mí, como joven pensante, me dice todo. O sea, ok, supongamos que hay, no sé ni cuántos candidatos son, la verdad. Te digo que son 14 partidos políticos. Okay, entonces 14 candidatos. Son 14 ¿sale? Candidatos, entendemos, entonces, ¿no? Imagínate, de esos 14, ¿qué verías o qué tendría que reunir como cualidad alguien que se merezca estar en la presidencia municipal de Orizaba? Creo que estamos fuera de tiempos electorales para la presidencia municipal, entonces tampoco puedo decir. Hablemos del perfil, ¿qué es lo que necesitamos? Uf, que ya haya, o sea, el ejemplo que ya pusieron aquí en Orizaba y que siga esta transformación de Orizaba. Que siga Orizaba, la transformación de Orizaba comienza en el 2007, por casualidad, creo. Por casualidad comenzó en el 2007, por diosincrasia o por lo que le quieran llamar, y le ha ido muy bien a la ciudad, muy muy bien. Ya se hincharon, le cae mucho dinero a la ciudad y eso es muy bueno, la hace autosostenible. Y vaya, y hay que cuidar nada más muchísimo eso de que no regalen los recursos que son de Orizaba. Los recursos de Orizaba que se queden para mejorar Orizaba, para poner más atractivos, ¿para qué? Esto es un imán. Y hay un, bien lo dijiste, hay un antes y después del teleférico. Todavía falta muchísimo que recorrer para... ay, creo que ya se nos acabó el tiempo. Hay muchísimo que recorrer todavía. Orizaba tiene todo para explotarse todavía. ¿Qué tienes para dar como empresario, como ciudadano orizabeño para terminar de repasar tu biografía y con esto nos iríamos? Y un mensaje que quieras dejarnos. Ok, mira, como empresario, yo cada vez que puedo orientar a las personas sin costo, porque dicen, ahora ya salieron muchos coaches financieros y coaches de belleza y coaches de no sé qué punta, nada.
Pero bueno, como joven empresario, como emprendedor, yo me encuentro en la calle muchísima gente y se me acercan y les digo, ¿sabes qué? Por acá baja esto, sube esto, y no se gasten su lana en tonterías. Ahorren, no sabemos. Hoy, todas esas dádivas que ahorita ahí están de moda, esa cosa de donde salen las dádivas, que es los impuestos, se va a acabar, se va a terminar. Y cuando se termine, ¿qué? Van a estar así y no va a caer nada. No va a caer nada, Maggie. Y eso sí me preocupa muchísimo. Claro. Entonces, chingado, si están en la mejor etapa de su vida, sean productivos. Sean bien productivos. Arriésguense. No todos tienen el espíritu emprendedor, porque sí está cañón, pero empléense, aprendan. Y produzcan, porque al final de cuentas no somos plantas. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Oye, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido tu experiencia de vida. Y para irnos, si tuvieras una recomendación que hacer a los que no están interesados, así te lo digo, a los que no están interesados en los partidos políticos, en las elecciones de este año, ¿qué les dirías realmente, tratándose de jóvenes, básicamente, porque nos ha tocado acudir a foros, acudir a otras experiencias con quienes aspiran a un cargo de elección popular y de repente los jóvenes no saben ni de qué les estás hablando porque no les interesa? ¿Qué les dirías a ellos si es que esta, la del 2021, es una elección histórica? Para irnos. Ok, pues que una, número uno, infórmense, chequen currículum de las personas, chequen qué han hecho previamente. O sea, una sociedad informada es lo que más nos va a servir, siempre. Chequen currículums, qué han hecho, si están aptos para el puesto o si no. Y, por supuesto, pues que no dejen de salir a votar, porque el abstencionismo es muy alto. Y ese puede ser el ganador. Y no se trata de eso. Pues te tengo que dar otros saludos. Son los de Arturo Trueba Nadal. Saluda, Oliver. Seguramente tu mamá también nos está viendo, pero aquí dice él que además de empresarios, pues bueno, tienes un don de gentes. Eso es lo que te está reconociendo. Ya tenemos que irnos. Marisela Moreno dice también, empresarios son valores. Empresarios con valores. Es lo que necesitamos, valor y valores. Te lo agradezco mucho porque seguramente alguien se quedará pensando en que si esta fórmula ha funcionado a Oliver, ¿por qué no va a funcionar a los demás? No a mí. Y todos los necesitamos. No a mí, a Orizaba. A Orizaba. Sí, no es algo personal, nunca, nunca, nunca. Y este es, pues, mi punto de vista. Y es singular. O sea, no hablo por nadie más, es lo que yo pienso y para lo que me invitaste. Claro que sí, y aparte, pues no creces o no sigues creciendo a la sombra de tu papá. No. El apellido no te lo puedes quitar, pero el testimonio es tuyo, los méritos totalmente. También. Muchísimas gracias por tu ejemplo de vida. Felicidades, Oliver, gracias, y nos vemos seguramente a la vuelta de la elección para que te preguntemos si este panorama que hoy dibujamos se dio. Muchas sí, gracias, claro que deseamos sí. Que sí, que tengas pero ya éxito. En la próxima, pues me tienes unas cubitas. Ah, es cierto. No un podemos. Cafecito. No podemos, pero sí vamos a decir salud, que es lo que necesitamos. Eso realmente. Es lo que necesitamos. Salud en todo el contexto de la palabra. Muchas gracias. Que cuidarnos. Totalmente. Gracias, Oliver. Nos vemos en la próxima.